Bueno, pues venga, que os voy a meter a Adriana en directo, que ya la tengo aquí. No habrás cerrado el programa, ¿no? Ah. Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, he estado de viaje. Estás de viaje, ya se te nota porque tienes el manos libres puesto, ¿no? Sí, pero bueno, me escucháis bien, ¿no? Yo sí. Vale, bueno, está perfecto, yo también a ti. Vale, ten cuidado. Bueno, claro, si tienes manos libres no pasa nada con la policía. Bueno, antes de nada, ¿quieres mandarle un saludo a alguien o algo? Quiero enviarle un saludo a toda mi familia, a mis padres, a mi mejor amiga Vanessa, que dice que nunca la saludo en ninguna entrevista, a mis amigas en general, a toda la gente que me quiere y bueno, que me sigue por las redes y que me apoya, y a todo el mundo y a todos los que me están escuchando ahora. Muy bien. Bueno, si no os acordáis, que seguro que sí, porque vamos, es que fue un bombazo la canción. Adriana es la canción de la llamada Aventura, ¿no? Sí, mi primer single fue Aventura, gran éxito, gracias a Dios. Que ha sonado Mujeres, Hombres y Viceversa y todo. Mira, aquí que aquí está Diana, que te diga a ver si lo ha escuchado, porque ella es fan de Mujeres, Hombres y Viceversa. Mira, espera a ver, porque es que se está ahogando. A ver... Nada, ¿no? Bueno, no te lo puedo decir. Es que le ha dado la tos. Bueno. Luego, cuando eso te lo dirá. No sé por qué le ha dado tanta tos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Muy bien. Venga, a ver. Lo primero es por qué elegiste este nombre del single, que por cierto sales con un chico de Operación Triunfo, que me acuerdo yo que estuve hace 3 años con él aquí, o 2 años, cuando vino María Villalón, le conocí. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Eh? Jesús de Manuel. Eso, Jesús de Manuel. Bueno, ¿y cómo fue el nombre, por qué el nombre del single? Ahora voy a poner tu single anterior para que la gente lo oiga mientras tú hablas. Vale, pues bueno, vamos a bailar reggaetón. Escogimos ese título entre todos porque era un tema muy ritmoso, ¿no? Muy de veranito. Y queríamos que fuese algo sencillo, ¿no? Que la gente se quede con el título rápidamente. Entonces, como el tema habla mucho de vamos a bailar reggaetón, pues sí, porque mira, encima es un nombre bastante veraniego también, ¿eh? Y ahora que llega el... Me están diciendo que se te oye muy bajo. A ver, ¿me escuchas ahora mejor? Ahora sí. Vale, perfecto. Pero ahora te oigo otra vez, como antes. A ver, un segundito, ¿vale? Vale. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Perfecto, entonces. Ah, oye, ahora, esto es otra cosa. Bueno, repite la respuesta por si acaso no la han oído bien. Bueno, vamos a ver la reggaetón. Se titula así porque queríamos un título que fuera facilito, ¿no? Que fuera sencillito y muy de veranito. Entonces, pues bueno, como el single este dice la mayor parte que vamos a bailar reggaetón, ¿no? Pues decidimos que ese sería su título, vamos a bailar reggaetón. Pero ¿y por qué ahora este cambio? ¿Cambio en qué sentido te refieres? Pues cambio porque la otra canción que está sonando de fondo no es mucho de ese estilo de ahora, ¿no? Bueno, dentro del estilo que yo hago, ¿no? O dentro de la música que estoy haciendo, ¿no? Y en el que estoy situada, pues... Me considero una artista versátil, ¿no? Y me gusta, pues, sacar cositas diferentes. Entonces, el primer single fue un electro latino, así más dan y tal. Pero ahora, pues, hemos hecho un reggaetón que yo creo que es bastante comercial, ¿no? Sí. Es muy urbano, ¿no? Es un reggaetón tampoco muy profundo. No es nada comparado con, por ejemplo, a ver, porque ahora no me viene ningún... Mira que hay canciones, ¿eh? No sé, por ejemplo,
Dale Gasolina, ¿no? Esa, la de, a ella le gusta la gasolina, esa. Exacto, pues eso es un reggaetón, yo pienso que vamos a bailar reggaetón. Es un reggaetón pero muy comercial, muy muy electrónico, muy urbano, no sé. Sí, muy original. Exacto. Muy original. Pues sí, no, está bastante bien. Yo te lo preguntaba por eso, porque como es un cambio de una canción a otra, pues... Sí, digo, bueno, hemos desviado un poquito, pero sin dejar nuestra... Esencia. ¿No? La esencia, dejar, ¿no? Mi esencia, claro. Exacto. Dejar de hacer música latina. Y bueno, ¿y cómo fue esto de... ¿Qué tal te fue el rodar escenas tan sensuales del videoclip? ¿Me puedes hablar un poquito más alto? Que cómo, cómo fue el rodar escenas tan sensuales. Es que lo dije así medio bajo, porque es una pregunta un poco ya no personal, pero que te lo puedes tomar tú como quieras. ¿Cómo fue el rodar escenas tan sensuales del videoclip? A ver, pues bueno, yo siempre digo, ¿no?, que el rodar ciertas escenas cuando no se tiene mucha confianza o cuando no hay mucha conexión con la otra persona, pues como un poco más serio todo, ¿no? Más frío, más... ¿Tú no los conocías? Sí, yo ya conocía a Jesús y a Doctor López de antes, bueno, de cuando empezamos, los conocí en la música, ¿no? Pero desde que empezamos ya a grabar el single y algunas cositas más que hemos estado haciendo y eso, pues los conocía, digamos, teníamos ya un trato cordial aparte también de lo profesional, antes de rodar el videoclip. Entonces, pues bueno, ya había una pequeña confianza, ¿no?, entre compañeros y también, pues, un poco de amistad, ¿no?, no solo ya algo profesional. Vale. Entonces, pues, bueno, mucho más fácil rodar esas escenas tan sensuales, como tú dices. Entonces, una bonita experiencia. Fue bien, ¿no? Sí, fue muy bien. La verdad que la experiencia es muy, muy bonita. Y bueno. Vale, a ver si ahora Diana puede decir, ya puedes hablar, hija. Yo creo que sí. A ver, que se ponen los auriculares. Hola. Perdona, es que no sé, es que me ha entrado algo a la garganta y no logro sacarlo, la verdad. Cuidado. Me entra la tos. Es los virus que le estoy pasando yo. No. Bueno, hola, encantada de saludarte. Yo soy Diana. ¿Y qué era? ¿Lo de mujeres y hombres, sí, y viceversa? ¿Pero qué? Que si tú has escuchado su canción, a ver, que te la pongo, porque claro, así... ¿Y la ponen ahí en el programa, dices? Sí, es que sabes que... En el número 5 de las canciones más sonadas del programa, ¿no? Hombres y mujeres. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo hace mucho tiempo que ya no... A ver, yo era fan, lo veía todos los días y tal. Lo que pasa que desde hace unos meses no lo veo porque como estoy estudiando y tal, la verdad que me quita un poquitín de tiempo, pero... Claro. Pero sí, me gusta. Además, las canciones que ponen allí siempre son como muy de actualidad y siempre son canciones que acaban gustando. Además, lo ve mucha gente. Y sí que es verdad que yo cuando veía el programa cogía muchas canciones de ahí porque me gustaban mucho, ¿eh? Eso sí es cierto. Pues espero que Aventura fuese una de ellas. Sí. A ver, que se la voy a poner en alto a ver si es esa. Seguro. Ah, sí, es verdad. Y además es que la ponían bastante cuando ponían los vídeos de alguna cita. Es verdad. Sí, me acuerdo de esta canción. Es verdad, sí, me gustaba mucho. Mira, yo te digo una cosa, sí me acuerdo. Adriana, pero a mí me da una nostalgia escucharla ahora. Porque es que es de verano, es que... Digo, por favor, que llegue ya el verano. Ya, a ver, yo también creo que llegue ya el verano. Te lo iba a preguntar, yo digo, ¿que eres más de verano o de invierno? Además, tú siendo... Totalmente verano, o sea... Tú eres de Málaga, ¿no? No, yo soy de Jaén, lo que pasa es que vivo aquí en Málaga. Bueno, peor me lo pones, te iba a decir, siendo de Málaga, desearás que haga frío. Pero en Jaén, que hace todavía más calor... Sí, pero yo adoro la calor, adoro el sol, adoro la playa, adoro... La costa. Ay, por favor, es que mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros vivimos en León y aquí tenemos un verano muy corto y un invierno muy largo, pero es que es un invierno muy duro porque hace muchísimo frío. A ver, tenemos nuestros días así con solín. Se lo puede imaginar porque me sigue en Instagram y habrás visto mis vídeos nevando, mis vídeos muerto de frío. Sí, la verdad que he visto varias cositas. Entonces, claro... Pues oímos hablar de la playa, del sol, del calor y aquí pues... Normal. Imagínate, pero bueno, tú aprovechalo y disfrútalo por nosotros. Bueno, voy a aprovechar estas horitas que tengo ahora
de relax. Pero aquí en verano también hace calor, ¿eh? Sí, pero como es más corto. Ya, bueno, eso sí. Bueno, pues a ver, la siguiente pregunta ya es un poco más personal. A ver. ¿Estás dispuesta a... ¿Te comprometes a contestar? Bueno, haz la pregunta y ya vemos. A ver, ¿tienes pareja actualmente? No tengo pareja actualmente. Estoy solita. Vale, ¿cuántos años tienes? Ay, esa pregunta no me gustó nada. Ah, pero bueno, eres joven, se nota que eres joven. Tengo 24 años, sí. ¡Jolín! ¡Hija mía! Pensé que ibas a decir más cuando me dijiste, esa pregunta no me gusta nada. Ay, porque no me gusta el tema de la edad y eso lo llevo muy mal. No quiero ser mayor. Ay, uf, pues cuando yo tengas tampoco. 26 como yo, ya verás. Yo tampoco, y voy camino de los 27. Y aquí hay un chico que tiene 27 años ya. Yo prontito cumplo los 25, pero bueno, todavía me quedan unos meses, así que... ¿Cuándo los cumples? En noviembre. Ay, el mes de frío. Todo el verano para disfrutar los 24 te queda. Sí. Bueno, ¿y qué te iba a decir yo? Bueno, entonces como no tienes pareja... Mira, esto es como mujeres, hombres y viceversa ya. A ver, como no tienes pareja, pues en un hombre para tener una relación con él, ¿qué buscas? Ay, pues ¿sabes qué pasa? Que aquí en principio ahora mismo... A ver, no estoy cerrada a nada, ¿no? Pero tampoco voy buscando eso, ¿no? Porque... Ahora mismo tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? Estoy siempre viajando de un lugar a otro. Tengo... Mi prioridad ahora es la música y, bueno, seguir trabajando y ser muy constante. Entonces, lo tengo como algo ahora ahí aparcado, ¿no? No quiero ahora mismo que el amor llegue a mi puerta, ¿no? Pero bueno, si llega, pues tampoco... Cuidado, quita... Me voy a cerrar a algo, ¿no? ¿Qué tiene que tener un hombre, me preguntaba? Sí, para enamorarte de él. Ay, pues sobre todo que me haga mucho reír, que entienda mi profesión, ¿no? Y lo que realmente me gusta, que es la música, ¿no? Que sea una persona muy comprensiva y, no sé, por aparte de que me haga de reír mucho, pues que sea una persona interesante, ¿no? Que le guste, sea curiosa. Me considero una persona muy muy curiosa, ¿no? Que me gusta aprender cada día, viajar, conocer gente. Entonces, ¿curiosa en qué sentido? A ver, curiosa puede ser en muchos sentidos, pero no te me vaya ya por el mal camino. Curiosa en general, ¿vale? Que no sea conformista, ¿no? De que diga, bueno, pues ya sé esto, ya he ido a tal lado, pues aquí me quedo. No, sino que no deje de buscar más adrenalina en su vida, ¿no? Seguir viajando, seguir conociendo cosas, nuevos proyectos, nuevas metas. Bien, bien. ¿No? Con aspiraciones en la vida, digamos. Vale. Sí, que quiera hacer algo de provecho, más o menos, ¿no? Sí, exacto. Que no sea un vago. Que su mayor aspiración no sea, no sé, a ver... Jugar a la PlayStation. Claro, por ejemplo. Vale, vale. Entonces, pues, algo así. Vale. Y, oye, y ahora que con esto del single te voy a hacer una pregunta. No la tenía preparada, pero te la voy a hacer. No es nada raro, ¿eh? Es, ¿con quién te gustaría hacer otro single? ¿Con quién me gustaría hacer otro single? Pues... No sabría decirte ahora si, no sé, me gustaría hacer un single, una colaboración con varios artistas. Uno de mis cantantes... O artistas así que me llamen la atención y que me gustaría poder trabajar con él. Con Maluma. Ah, Maluma. Maluma es el de Demasiado. Ah, no, ese es Joe Montana. Maluma, ay, ¿qué canción ha hecho Maluma? Maluma, el último single que él sacó desde Esa Noche con Thalía. Ay, pues esa yo no la he escuchado. Ay, pues muy mal. Ah, pues ahora la voy a escuchar. ¿Cómo se llama? Maluma con Thalía. Con Thalía desde Esa Noche. Una bonita canción. Sí, sí, sí. Nos la vale. Pasó así en el otro día. No sé, no me acuerdo, hija. Por WhatsApp. Es que recibo muchos al cabo del día, no me acuerdo. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus aficiones? Mis aficiones, pues mira, me gusta mucho el buen cine, me gusta mucho salir con mis amigas. Ahora menos, ahora me gusta salir menos, ¿sabes? Como estoy más... No sé,
trabajando y estoy más ocupada, pues tampoco tengo yo mucho tiempo para estar de fiestuki, ¿no? Pero sí es verdad que cuando tengo tiempo, pues me gusta salir con mi amiga, no sé, tomar algo. Sí, sobre todo también estar con la familia, disfrutar de la familia. Soy una persona, a la vez de que soy muy independiente, también me considero bastante familiar. Y cada vez que estoy en Bo, pues me gusta estar con mi familia, con mis padres. Aficiones, también soy una adicta a la moda. Uy, como todas. Y bueno, tengo bastantes, pero así que destaquen, pues esa. Vale. Por ejemplo. Vale, y la última pregunta es, ¿qué proyectos de futuro tienes? Proyectos de futuro, pues después de, primero que en Andalucía y que en España, por supuesto, que en mi país, pues, me conozca y logre tener mi huequito ahí en la música, ¿no? Sí. Y después de eso, pues, seguir creciendo, ¿no? Por Latinoamérica, New York, no sé, no dejar de crecer, claro. Que te conozcan en todo el mundo. Exacto. Mira que si al final acabas siendo íntima de Lady Gaga. Imagínate. Yo me imagino muchas veces siendo íntima de Jennifer López. Ay, me encanta. A mí también. Vamos, es una persona que, bueno, que es que te lo juro que yo la veo ahora pasar por la ventana desde la radio y atravieso el cristal, la ventana y todo. O sea, te lo digo en serio. O sea, la deseo conocer. Nunca se sabe. Tú lo tienes más fácil, dedicándote a la música, ¿eh? Bueno, pues nada, Adriana, que estas eran las preguntas, que espero que te haya gustado la entrevista. Sí, sobre todo, pues bueno, volver a haber compartido una tarde más con vosotros, ¿no? Como en el primer single con Aventura, que también me diste la oportunidad de poder compartir un ratito con vosotros. Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Que siempre con ustedes es algo muy, muy, muy cercano, ¿no? Muy cordial, muy divertido. Sí, no sé por qué todo el mundo me lo dice. Sí. Y bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Con eso me quedo y nada, que encantada haber compartido este espacio de tiempo. Le voy a enseñar este podcast a mi padre, que lo sepas. Claro que sí. Y yo al mío. Sí, es verdad que me gustaría decir a las personas que nos estén escuchando ahora que pueden seguirme en Instagram como Adriana Aventura. Adriana _Aventura, creo que es. Sí, se lo sabe mejor que yo, que soy muy de redes. Y luego, pues bueno, pueden seguir mi página de Facebook, que es Adriana Aventura también. Y bueno, algunos grupos de apoyo que la gente tiene. Y en Twitter, que la acabo de hacer hace poquito porque perdí la contraseña. Soy una cabra loca. Ah, pues eso yo no lo sabía, dilo, porque yo hoy escribí en el Twitter de la radio y te mencioné en el otro. Claro, pero perdí la contraseña hace mucho tiempo y la tenía descuidada, entonces volví a crearme uno hace unos días. Es Adriana _ VRA en mayúscula. VRA, vale. Adriana _ VRA en Twitter. Vale, pues yo ahora te voy a seguir. Y bueno, pues voy a buscarte, de hecho, ahora mientras estoy hablando contigo, por si no te encuentro o algo, por si... Vale. Adriana _ VRA. A ver, aquí estás. Que sale... Bueno, ahora es que no veo bien la foto de lejos. Sale la portada del último single. A ver, porque es que hoy el ordenador de la radio no hace bien su labor, ¿sabes? Entonces, para meterme en un Twitter tarda 7 siglos. Vale, creo que ya te estoy siguiendo. Sí, ya está, ya te sigo. Vale, ahora te doy. Vale. Bueno, pues eso, que la sigáis en las redes sociales y que la escuchéis mucho. Que ya verás. Este verano va a sonar mucho tu canción, ya lo verás. Seguro que sí, esperemos que sí. Y que a la gente le guste mucho y la baile mucho. Pues sí. Pues nada, pues mucha suerte, Adriana. Muchas gracias. Mando un besito muy fuerte y un besito muy fuerte también para la gente que nos está escuchando. Y le animo a que descarguen en iTunes, Spotify, YouTube... Vamos a bailar reggaetón. Exacto. Adriana Fit, Jesús de Manuel y Doctor López. Que yo lo compartí en mi Facebook hoy por la mañana, ¿eh? Eso está genial, entonces. Así que los que me tengáis en el Facebook, ya sabéis, entrad a mi Facebook y lo veis. Y... Sí, vamos a bailar reggaetón. Exacto. Con Adriano, JD y Doctor López.
Bueno, pues nada, pues te dejamos que continúes viajando. Un besito muy fuerte. Otro, adiós. Chao. Pues aquí teníamos a Adriana con esta entrevista, qué maja, ¿eh? Siempre ha sido muy maja. Lucy. A ver.